Buenas tardes. Buenas tardes, Broly. Oye, no hemos podido hacerlo de tu cuenta debido a que en este preciso instante están haciendo un cambio del código de la blockchain del Hard Fork 5 al Hard Fork 6 y están ahorita congelando todos los movimientos en lo que hacen la transición. Cuando esté listo, te aviso cuando hice tu cuenta. Sí, okay, maestro, gracias. A ver. Buenas tardes. Hasta Buenas tardes, maestro. luego. Muy bien, parece que ya están casi todos listos, los que deben de ser. Siguiente equipo. Ya vimos a los de Ethereum ayer, por último ayer. Los que siguen ahorita, a quemarropa. Estoy entrado con mi compu, profe, al Zoom. Al Zoom. Buenas tardes, profesor. Perdón, Antonio. Listo, ya puedo compartir. Desde hace rato, chao. Desde hace rato puedes compartir toda la lana que tengas en tu cartera. Muy bien, Tron. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Ya se ve, Ok. chao. Bueno, nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar de Tron. A ver, primero, ¿qué es Tron? Tron, o como se abrevia comúnmente TRX, es una plataforma de blockchain que fue lanzada con la intención de que se vuelva la base fundamental de un ecosistema de entretenimiento descentralizado. Claro, de descentralizado era el concepto que vimos ayer con las otras blockchains. Dice que este proyecto fue iniciado por alguien que se llama Justin Sun. Era un visionario de la tecnología blockchain y en 2017 pues él funda su organización sin ánimo de lucro en Singapur con el nombre de Tron Foundation. Sin embargo, dice que hasta junio de 2018 es cuando ya sale a la luz la red
principal de Tron. Actualmente, la organización está dirigida por Sun, quien es el CEO. A ver, detente allá, va para atrás. Hay una parte muy importante de esto que ustedes no tienen la más remota idea y no sé si lo vayan a considerar aquí. ¿Ustedes consideran aquí la participación de Justin Sun con el proyecto de Steemit? No sabía. No lo consideran, correcto. Bueno, no sabía. Se los voy a plantear para que tengan una idea de lo que pasa en el mundo real. Los que ya usaron Steemit hace mucho tiempo, léase Gresby, Broly y algunos otros están por acá. Steemit como red social pues tenía la innovación de permitir que el contenido que se votara pudiera recibir una remuneración en la moneda virtual de Steam y que podía convertirse también en Steam Power, además de que existía una tercera moneda que era una moneda estable llamada Steam Dollar o SBD. El proyecto de Steemit estaba consolidado por varias personas. Los creadores eran un conjunto, un equipo de trabajo, y tenían ellos la facultad en su momento como witnesses principales de la plataforma de Steemit de controlar prácticamente todo lo que pudiera pasar dentro de Steemit. ¿Estamos de acuerdo? El detalle está en que por alguna razón había muchos witnesses que se habían vuelto un poquito viciosos, es decir, se habían corrompido en el sentido de que estaban dando mucho favor a un cierto conjunto de usuarios que emitían cierto contenido y a otros usuarios como que los trataban de acosar en Steemit y que no les daban chance de progresar en la plataforma. Entonces, se veía medio corrupto el asunto y una parte de esos witnesses pues actuaba de esa manera. Los principales witnesses pues no tenían control sobre ellos. Sin embargo, este Justin Sun, que tenía la plataforma de Tron más o menos en el 2017-2018, decide el año pasado, en 2020, hacer lo que se conoce como un takeover. ¿Alguien sabe qué es el término takeover? Tomar el control de algo. Exacto. Toma el control de una buena parte de Steemit. Llega un acuerdo con algunos de los witnesses fundadores, les da una buena lana y Justin Sun se queda con los derechos para seguir trabajando en Steemit. Y en Steemit, actualmente el monedero de Steemit tiene ya incluido entre las monedas que recibes de recompensas la moneda Tron. ¿Sí? En base al contenido que tú publiques también puedes recibir Tron. Sin embargo, sigue presentándose la misma situación que les platiqué yo, por la cual me pasé yo a Blurt, de que el volumen de gente que hay en Steemit y el valor de los votos que tienen actualmente muchos de los usuarios de Steemit es muy bajo y no están remunerándolos tal vez de la forma que uno quisiera. Por lo tanto, una parte de los witnesses de Steemit no estuvieron de acuerdo en ese takeover de Justin Sun y se salieron de Steemit y crearon su propia red social llamada Hive, H-I-V-E, tal cual, ¿no? Colmena. Y ellos hicieron su propia red porque estaban en descontento con cómo tomó Justin Sun las riendas de Steemit. Esos witnesses no estuvieron de acuerdo, se salen, crean su propia red social y están compitiendo supuestamente contra Steemit, pero la verdad es que su moneda Hive vale, creo que la mitad de lo que vale el Steam actualmente. Y aparte, pues otras personas que estaban viendo esa situación deciden salirse y crear su propia red el año pasado, en 2020, que es la de Blurt, que es donde estamos nosotros ahorita. La ventaja de empezar en Blurt desde cero es que tienes más oportunidades de crecer y puedes invitar a más gente. Y conforme vas metiendo gente, pues va aumentando lo que es el nivel de recompensas. Bueno, continuamos con Tron ahorita, ya que saben qué pasó con Justin Sun. Pueden seguir con la segunda parte. Por cierto, profe, a propósito de lo que menciona de Steemit, usted había dicho que con la contraseña de Steemit se podía entrar a Blur, ¿no? O sea, con la cuenta. Siempre y cuando la cuenta de Steemit tenga más de un año y medio de antigüedad. Ok, porque hoy, casualmente,
con lo que estaba platicando ayer, me dio curiosidad y busqué y sí tengo guardada mi contraseña en el correo. Y entré a la página de Steemit y me dejó entrar, pero me salió una cosa. Entonces le digo, a lo mejor ahorita que termine la clase, Lo le vemos. contacto y le envío. ¿Qué me apareció? Me Si escribió por WhatsApp. pudieses entrar al punto de poder postear tú algo, entonces quiere decir que No, puede. es que cuando entré a Steemit me salió algo de que la contraseña que estaba usando tenía más algo que no era contraseña para posteo y me hizo bajar un PDF con contraseñas para postear, una cosa así. Perfecto, entonces si tienes el PDF ya lo hiciste y ya puedes utilizar las contraseñas que están en el PDF para entrar también en Blurt de forma gratuita. Ah, ok. Bueno, ahorita ese rato le platico con usted. A ver, Está ¿qué bueno, onda? continuemos entonces con la exposición. Bueno, ahora lo de la expo. El objetivo, desde el que inició este proyecto, el proyecto de Tron, la visión de Justin Sun era facilitar el desarrollo de aplicaciones para integrarlas a la red Tron. Para lograr esto, Tron se diseña con ese propósito en específico de facilitar transición y de esa forma atraer rápidamente a más desarrolladores. Todo esto era con el fin de crear nuevas de apps que compitieran directamente con la red de Ethereum. O sea, ayer vimos que Ethereum era como que la segunda moneda, la que como que digamos que es el rival más fuerte actualmente de Bitcoin. Pues esta moneda, su intención era competir con Ethereum. Dice que con todo esto, Trump busca convertirse en una red que permita a creadores de contenido tener una relación cercana con sus consumidores. Y todo esto sin ningún tipo de intermediarios, de manera que todo esto forma parte de un ecosistema económico bajo el token TRX o TRC10, simplificando la interacción dentro de dicho sistema. Y pues ahora les voy a hablar de la primera capa. Esta capa es la capa de aplicación. Y dice, ¿cómo se va? Para empezar, tenemos que entender que Tron tiene tres capas. Cada una de estas capas puede ser accedida por medio de alguna API en distintos lenguajes de programación. Esta es la capa de la app. Dice que el soporte oficial de Tron incluye Java, Python, C++, Scala y Go. Todo esto quiere decir que está apuntando a un universo de programación muy extensos. Y también significa que Maestro. programar en Sí. No por Tron interrumpir, es pero sencillo. si ¿sí puede aceptar a Ya le Dígame. dimos a Uriel, ya le dimos Y entrada. acá también nos habla de que la funcionalidad de Tron es fácilmente extensible. Entonces, básicamente dice que gracias a todo esto, a este conjunto de cosas, Tron ha podido expandirse sin precedentes en blockchain. Y ahora el compañero Broly nos hablará de la segunda capa. Segunda capa. Capa de almacenamiento. Por otro lado, Tron también cuenta con un avanzado sistema de almacenamiento distribuido, capa storage. Para el desarrollo de esta capa, eligieron el software Level Database, una solución diseñada por Google. Level Database está pensada de principio a fin en ofrecer capacidades de almacenamiento distribuido con un alto nivel de integración. El resultado, Tron es capaz de almacenar información de forma distribuida e integrarla perfectamente en sus dApps y en todo aspecto de su blockchain para minimizar el impacto de ancho de banda entre las transmisiones de información. Entre los nodos se usa el sistema de comprensión SNAPI. Siguiente, por favor. Tercera capa, la capa Core. La capa Core de Tron cuenta con una serie de funciones avanzadas impulsadas por su TVM, Tron Virtual Machine. Adicionalmente a esto, cuenta con un avanzado protocolo de consenso, DPoS, prueba delegada de participación. Con esto, Tron garantiza un nivel de escalabilidad sin precedente que la ubica por encima de las 2.000 transacciones por segundo, una marca que pocas blockchains descentralizadas pueden alcanzar. El lenguaje de programación utilizado para Tron Virtual Machine y el manejo de smart contract es Solidity. Con esto se busca facilitar la transición
de DApps desde Ethereum a Tron. Bueno, ahora el compañero Antonio nos va a explicar el diagrama de las capas y nos va a hablar por último de las de otras características. Buenas tardes. Les voy a hablar sobre la aplicación de Tron. Está creada con Java, Scala, C++, Python, Go. El core que acaba de mencionar mi compañero Broly está formado por por los SDKs, Wallet API, Consensus, Account, Smart Contract. El storage está conformado por el State Storage, Change Storage, and gRPC. El siguiente. Las características técnicas de Tron. Adicionalmente, algunas especificaciones más técnicas son el algoritmo de consenso, TPOS, prueba de legal participación, tiempo de creación de bloques, 3 segundos, modelo de transacciones, modelo de cuenta, token TRX. Un TRX es igual a 1,000,000 de SON. 1,000,000 de SONs. Así como los bitcoins se manejan con satoshis, aquí los TRX, las fracciones, manejan como SONs. Okay. Tipos de nodos, super representativos, producción de bloques, nodos completos, API y transacciones, y nodos Solidity, sincronización. Sistema de fee, sistema de cobro dinámico, hay un tope diario de transacciones gratis. Y algoritmo hash, SHA-256. Retroalimentación de todo lo que hemos visto de Tron. Nos podemos dar cuenta que, o sea, para empezar, a mí algo que me llamó mucho la atención de esto es que su lema es descentraliza la web. ¿Qué quiere decirnos esto? El objetivo, el principal objetivo de esta de Tron es como que evitar que los creadores de brindar como que a los como que es un gran objetivo, porque ¿qué quiere decir que una que un lugar esté como centralizado? Quiere decir que, por ejemplo, a los creadores de contenido, a los que pueden ser los youtubers, los que hacen streams en Facebook, cosas así, no pueden subir lo que ellos quieran, sino ellos tienen que subir lo que, o sea, se tienen que adaptar al sistema en el que están. Eso quiere decir que son sistemas centralizados, y lo que quiere hacer Tron es descentralizar la web, o sea, hacer que las personas suban lo que ellos quieran y como ellos quieran. Se mencionó sobre este personaje Justin Sun, que es una de las personas que más jóvenes que está intentando esto, y pues todavía al día de hoy todavía no se ha logrado, pero pues no se sabe si, o sea, todavía queda tiempo para ver si lo logra o no, pero ese es el objetivo de Tron que más me llamó la atención. Y aparte, por la cronología que tiene el Tron, es muy, ¿cómo se llama? Es muy completa. O sea, comenzó desde que se fundó en el 2017, se estableció en Singapur. Luego se hicieron sus protocolos de códigos abiertos, sus
pues, sus primeros lanzamientos de ¿cómo se llama? Sus Virtual Machine y varios proyectos así. Fue comprando así, luego compró BitTorrent en el 2018 y pues, o sea, ha estado creciendo poco a poco y nunca está como que nunca se ha dejado de un lado el proyecto. Siempre ha tenido como que un cierto avance año tras año. Por ejemplo, aquí dice, en el 2018 se estableció, voy a mandar el link porque yo estoy en la página, no sé si va a abrir el profe. A ver, lo voy a mandar. ¿Vas a dejar de compartir la pantalla para poder ver? Es que estoy en mi celular. Ok. No sé si... Ahorita no. Está abriendo ahorita. Creo que esa es otra cosa. Yo no tenía nada que ver, chon. Instagram, mandaste una liga de Instagram. Sí, me confundí. Oh, chao. Ya quisieras hacer todo eso, chao. Es una modelo. Velo. Eso es spam. No, de checar. Spam de mi página. ¿Qué quieres hacer este movimiento así? Especiales. Error de dedo. Ya se te rompieron las muñecas en ese proceso, chao. Era esta. A ver. Ah, chale, que no es una modelo. Acabas de quemarte, chan. A ver, Tron. Ahí está. Ahora sí. Él es el CEO de Tron. Justin Sun, sí. Que se encuentra en Malasia, ¿no? Sí. Ok. ¿Puedo compartir? A ver. Sí, puedes compartirlo si quieres. Ahí está. Ya veo. Ah, ¿estás en tu teléfono, chao? Sí. A ver. Pantalla dividida. Perdió la. Lo de Justin Sun, chao. Estamos viendo tu pantalla donde está el Zoom y el Play Store, chao. Y tu WhatsApp. Ya bailó, chao. Mi compañero se murió en su intento de conexión. Ah, se salió. Con razón. A ver, voy a compartirlo yo, chavos, a ver si se puede. No puedo soportar el estilo Neutrón. Eso. Aquí lo interesante de que haya tomado este Justin Sun el nombre de Tron es los derechos reservados que existían por parte de Walt Disney para este nombre. ¿Sí? Entonces, pero bueno, para efectos prácticos, aquí vemos a Justin Sun, que tiene pues bastante lana ahorita con todos los proyectos en que está metido. Y estaba contratando en América y en Asia. Gente, está reclutando gente para poder hacer su proyecto. Desarrolladores, aquí te piden lo que requiere como desarrollador. Justin Sun, de los que quieran entrar como candidatos. ¿Sí? Hay varios proyectos, desde la documentación técnica, pasando por GitHub, Mainnet, Bug Bounty, y lo que es el reporte de auditoría de Tron.
Permítanme un segundito nada más, muchachos, un segundo. Hay que atender un pequeño asunto acá rápidamente. Vamos a ver, acá está. Un segundo. Listo, hemos vuelto. Ahí se observan, por ejemplo, acá arriba, hay varios proyectos y algunas otras empresas que están asociadas con Justin Sun, como es el Foro Económico Mundial, el Ripple, que es lo que ya hemos platicado ayer, que es el que le está ganando ahorita unos juicios legales a la SEC en Estados Unidos, y que parece que está ganando fuerza su moneda ahorita. Y obviamente están otras organizaciones como lo que es la Universidad de Pekín, ¿sí? Y también se encuentra la Universidad de Pensilvania, y Forbes Asia y Forbes China, pues consideran también al multimillonario Justin Sun como una de las promesas de estos tiempos modernos, así como Elon Musk más o menos, ¿no? Es la idea. Y él, pues, que está ideando este tipo de proyecto de Tron para hacer llegar de la parte de los creadores de contenido, artistas, músicos, etcétera, hacer llegar directamente los productos de ellos a los clientes finales, brincando hacia los intermediarios, que es la idea detrás de este proyecto. ¿Sí? Y aquí vemos que tiene la plataforma social, tiene... Por ejemplo, Weibo tiene Twitter, tiene Facebook, LinkedIn, tiene quién sabe qué chorizos acá, tiene Instagram. Y por aquí debe estar en algún lado también en las redes sociales que manejan como en Discord y en Steam, y por ahí debe haber, desde luego, algo de participación. Muy bien. Vamos a detener un momentito acá. Correcto, eso es lo que hemos visto de Tron, y no sé si hay alguna otra duda en cuanto a esto por parte de los demás. No. Muy bien, si ese es el caso, último equipo, expóngase abiertamente acá. Adelante. Perfecto. Vamos a ver si es cierto. Buenas. ¿Se me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ah, qué mala suerte. Sí es. Ok. Buenas tardes, maestros y maestro y compañeros. Nos tocó acerca del Blurt. La verdad que no es una moneda interesante, pero difícil de encontrar su información. Nosotros somos el equipo número 4, integrantes, Jonathan, Ángel y su servidor. Siguiente diapositiva. Ok, ¿qué es el Blurt? El Blurt es una cadena de bloques que trabaja de la forma en la que habitualmente estamos acostumbrados. Tiene las mismas características que es Timid o Hive, solo que algunas variantes, la cual la hace aún más amistosa. Siguiente diapositiva. ¿Cómo funciona el Blurt?
Pues obviamente ya hemos visto varias veces que el maestro nos ha mostrado cómo funciona esta moneda, ¿no? Una interesante forma de cómo crear Blurt y el Blurt Power. Pero pues ya entrando un poco en lo término, es que la plataforma actualmente está en plan de realizar sus actualizaciones correspondientes. La Fundación Blurt es la que actualmente gobierna y distribuye a discreción la delegación de Blurt Power a las comunidades que se han conformado a lo largo de estos meses. Hay comunidades las cuales están establecidas por medio de tags o etiquetas, es decir, funciona como antiguamente funcionaba Steemit. Esto quiere decir que para publicar en una comunidad debes colocar el tag de la comunidad correspondiente en primera posición. Les dejo con mi compañero, no sé quién, pero ahí va. Ok, ¿cómo funciona el sistema de recompensas de Blurt? Una de las ventajas de Blurt es que te permite obtener ganancias con las publicaciones que realizas, siempre y cuando lo que compartas sea contenido original y de tu propia creación. Aquí pues lo expreso demasiado claro, no podemos subir una foto, pero siempre y cuando nosotros seamos los dueños de este contenido que vamos a subir. Y la manera en cómo nos recompensa Blurt es que por medio de criptomonedas, las personas que vean nuestro contenido pueden votar y tú puedes ganar, puedes tener ganancias al votar o cuando votan por algo que hayas publicado tú, ¿no? La criptomoneda de Blurt tiene un cierto valor en pesos mexicanos, que ahorita lo vamos a ver en la parte de abajo. ¿Cuánto vale la criptomoneda de Blurt en pesos mexicanos? Esto es lo que vale, ¿no? Todo es como la bolsa de valores que hay aquí en todo el mundo, ¿no? Puede subir o puede bajar dependiendo en cómo vaya siendo la valoración de la moneda, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que tiene una baja en un 6.98%. Costaba más, ahorita cuesta menos. ¿Perdón? Ese fue el día de ayer, ¿no? Sí. Ok. Y aquí como podemos expresado con una gráfica, ¿no? Entonces, puede cambiar el valor, siempre va cambiando constantemente. Por eso es algo difícil en el momento de ir calculando, ¿no? Pues los porcentajes, ¿no? Pero sí es una manera muy interesante en la cual se puede ganar dinero solo publicando pues contenido que nosotros podemos subir, así como son fotos o videos, ¿no? Y como mencionó anteriormente mi compañero Uriel, para que tú encuentres aún más fácil los foros donde tú quieres ir publicando tus fotos o videos, puedes utilizar los tags. En la misma página de Blurt, los tags tienen mucha importancia. ¿Por qué? Porque tú puedes encontrar de manera más sencilla, por medio de los tags, publicaciones que a ti te interesen. Y de esa manera tú puedes ayudar a la comunidad, así como la comunidad te ayuda a ti recibiendo dinero por votar. Y también hay otra cosa que iba a preguntar, maestro, que no entendí muy bien, sobre qué son los proyectos de curación de Blurt. Ok, los proyectos de curación de Blurt son proyectos en los cuales usuarios o grupos de usuarios delegan una cantidad de Blurt Power a una cuenta en particular, y esa cuenta es la que vota por los contenidos que deben cumplir cierto tipo de tags o etiquetas. Por ejemplo, el caso que nosotros tocamos, porque estamos metidos en él, es el de Team México. Team-México es un tag que funciona para la cuenta de Team México, que está auspiciada por un usuario llamado Christopher Tames, que es de Monterrey, y él recibe la delegación de cierta cantidad de Blurt Power para que con la suma de todos esos Blurt Powers él pueda votar a ciertos artículos que él vea, y el proceso de curación, que es el voto y los comentarios que se emiten por ese voto, ayudan a que los usuarios se beneficien. Entre más gente done, o por decirlo de una palabra, es donar o delegue una parte de su Blurt Power a la cuenta de Team México, logran en su conjunto que los votos de Team México sean más poderosos o más pesados y te den más recompensas a la hora de que te vote el tag de Team México. ¿Sí? Para eso funcionan los grupos de curación. Si tú tienes, por ejemplo, eres un usuario que tiene cierto nivel de poder, digamos que tienes 20.000 o 25.000 Blurt Power, si quieres crear un proyecto de curación, puedes prepararlo,
presentarlo ante la comunidad, decir cuáles son las bases para tu proyecto de curación, si vas a votar por ciertos temas muy particulares de tu proyecto, y cualquiera que ponga un tag con la etiqueta de tu proyecto, pues tú vas a estar checándolo y vas a votar por esos artículos. Eso es un estímulo para los creadores de contenido, porque saben que en tu caso, como eres el que maneja en este caso la curación, tú puedes votar por los artículos de ellos y van a saber y tener la tranquilidad de que la recompensa va a ser bastante alta. Y por eso se van a esforzar por sacar el mejor contenido para que lo puedas votar. A eso se refiere. Ok. Por eso así se ayudan entre todos, ¿no? Es correcto, porque todos aportan una cantidad de Blur Power para esa cuenta y el beneficio es general, porque los que aportan naturalmente pueden generar contenido y esperar ser votados por esa cuenta de curación. Y de esa manera ir recuperando pues lo que ellos dieron en delegación de su Blur Power, ¿no? Ok. Ya entendí. Y pues de esta manera es como funciona pues el sistema de recompensas de Blur. Ahora sí les dejo con mi compañero Ángel. Blur requiere un conjunto de personas que sean los cuales sean los responsables de crear los bloques de información. Y pues para esto utiliza un mecanismo de consenso, el cual se llama prueba delegada de participación o de POS. Este es un algoritmo que creó Daniel Larimer, el cual es cofundador de Steemit, de la plataforma social, y pues se trata de un mecanismo que requiere que los titulares voten por quienes van a ser los delegados, por decir, y ellos van a ser los responsables de validar las transacciones y mantener la cadena de bloque. Existen 20 testigos a tiempo completo o 20 nodos que son los cuales van a producir un bloque cada 63 segundos. En la posición 21 es compartida por testigos que son de reserva. A ver, perdón, nada más para corroborar. El dato es que cada bloque que se genera dentro de la cadena de Blur es cada 3 segundos, no cada 63. Es cada 3. De hecho, lo checamos aquí nosotros en el nodo. En el witness que yo tengo precisamente, ahí veo cómo se están generando cada 3 segundos, cada 3.000 milisegundos, los bloques nuevos. Nada más se te fue por ahí un dedo. Ok. Los testigos, pues, tienen la función de garantizar la infraestructura sobre la cual se alberga la plataforma, y esto lo hacen, pues, con ayuda de hardware específico y servidores. Ok. Antes de que continúes. Voy a regresar un poquito a ese punto que estaba mencionando hace un ratito, de que hay 20 testigos a tiempo completo, ¿sí? El mecanismo aquí está en que esos 20 testigos, o los primeros 20 testigos que hay, porque hay más, son los que reciben con más frecuencia, por el algoritmo con el que está desarrollado Blur precisamente, son los que reciben con mayor frecuencia bloques generados dentro de sus nodos, por el ranking que manejan, del 1 al 20. Los que van del 21 en adelante, hasta el 100, porque hay bastantes witness por todos lados, pero no todos están perfectamente configurados, ni validados, ni se les da servicio ni atención continua por los usuarios que los crearon. Hay una lista de 100 nodos witness o testigos, precisamente, que están funcionando. Pero los nodos que están debajo del nivel 30, del nivel 30 para adelante, 30, 31, 32 y más allá, generan bloques con mucho más tiempo de espacio. Es decir, tardan más en generar un bloque esos witness. A fin de cuentas sí lo logran generar, pero por ejemplo, los primeros 20 witness generan un bloque mínimo cada 2 minutos. Cada 2 minutos generan un bloque. Entre los 20 testigos que están ahí funcionando, entre cada minuto y cada 2 minutos generan un bloque. Y cualquier otro witness que está debajo del lugar 21 hasta el lugar 30 tardarán entre 5, 15 y hasta 50 minutos.